Campanita. Muy buenos días, mis queridos cripto tiburones. Suscríbete y dale a la campanita. No demores, no demores, que es gratis. Y si estás en cualquier otra plataforma, pues tres cuartas de lo mismo. A ver, que es gratis, que no pasa nada. Ahora, si quieres hacerte suscriptor en Twitch o si quieres hacerte miembro del canal en YouTube, pues fantástico. Bueno, se acabaron las ofertas. Hoy van a quitar las ofertas que hay en la web. Lo digo por si, como a, a modo de recordatorio, por si a alguno le queda algún minuto por. Por decir, ¡ay! Ahora. En fin, eh, ya sabéis que los precios cambian, la vida cambia todavía cambia, todo. Es lo que tiene. En fin, de, de momento, ¿qué pasa con los mercados? El SP500 se ha abierto con ganas, ¿eh? Fijaros que lo que nos dejó el viernes se lo está comiendo el lunes. De momento, claro, esto acaba de empezar y estos son futuros. Vamos ¿no? a ver ahora. ¿Cuándo habrá la, la bolsa en Nueva York? ¿Qué nadie se va a pasar? Mañana aquí tenemos festivo, la Virgen de Agosto, día 15. ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! Qué bien. bien, eh. Bitcoin, Bitcoin que ha hecho una micro liquidación de gente hiper mega apalancada, ha dicho que me voy, pim pam. Pero fijaros algo muy interesante, es una reacción bastante buena, una zona de confluencia, eh, una zona de confluencia por cálculo, una zona de confluencia por una pequeña línea de tendencia, una zona de confluencia por esta zona horizontal que teníamos marcada, es pequeño, ¿vale? Pero ¿qué ha pasado? Mira el volumen. El volumen de la segunda hora de cuatro, o sea, de la segunda vela de cuatro horas, mmm, era más bien una castaña. Ahora vamos a estar atentos a ver qué pasa en esta que nos viene hasta las 2 de la tarde. Lleva nada, lleva unos minutillos, con lo cual tampoco le podemos pedir peras a la higuera. Pero fijaros que con los 20 minutos que lleva, ya lleva un volumen bueno, pues bastante decente para lo que se ha llevado la vela anterior. Eh, muy atentos en 4 horas, creo que lo podemos medir bastante bien por aquello del de RSI. Veis cómo está justo. Hacemos doble clic encima del RSI y vemos que está justo por encima. ¿Vale? O sea, pega un pequeño salto, está justo por encima de 50, es decir, que quiere entrar en zona de crecimiento. Eso es bueno, eso es bueno para los que quieran ir al alza, evidentemente. ¿Qué tenemos que romper junto con ese pequeño salto? Que tenemos que pasar este pico que hay aquí, ¿vale? Este pico que hay aquí, que es justo, empezamos a pasarlo. Si, si cerramos así o si cerramos más arriba, empezamos a pasar este pico con este pico, este pico, ¿vale? Es una pequeña zona RSI eh, aquí, ¿vale? Vamos a marcarla. ¿Vale? Esta zona de RSI, si os fijamos, está empezando a pasarla ahí un poquitito. ¿vale? Bueno, pues si rompemos esa zona de RSI, ¿qué reacción del precio necesitamos? Romper los 29.500. ¿Vale? Romper aquí y romper aquí. ¿Para qué? Para intentar ir al menos a la línea de tendencia. 29.733 estaría bien. Y línea de tendencia, bien. ¿Por debajo qué tenemos de salvaguarda? La Rose Line 28.750, que lleva siendo salvaguarda mucho tiempo. ¿Vale? Y bueno, pues ahí la tenemos, nuestra querida línea rosita. Y ese es el momento de momento que podemos ver y esperar hoy en base a la reacción que ha habido y en base al volumen que podamos ver. ¿Que el volumen baja? Ya sabéis lo que hay. ¿Que el volumen no sube demasiado? Ya sabéis lo que hay. Eh, bien, en cuanto a... Ethereum, pues tres cuartos de lo mismo, está reaccionando igual, intentando abrazar la vela del día anterior, sería bastante bueno, pues, está pues tonteando, veis que en la línea de tendencia que tiene marcada es una línea de tendencia importante de un plazo bastante bastante decente, ¿vale? Entonces, eh, de momento, ¿qué está haciendo? Pues la pierdo, la gano, la pierdo, la gano, la está cosiendo ahí un poquito, porque una línea de tendencia no es un punto exacto, es una zona, ¿vale? Entonces, esto es una línea de tendencia que más bien viene marcada aquí, ¿vale? Y ya está, ni más, ni más ni menos. O sea, no nos tenemos que volver locos con, los, con las líneas y si la muevo un poquito porque me conviene o no la muevo un poquito. No hay esas trampas que no valen para nada. Eh, dicho esto, el total market subiendo, sube que te sube, vale, bien, no es mucho, pero bien, todo lo que sea subir, bueno es. Y la dominancia de Bitcoin que ha empezado por la madrugada cayendo un poquito, pues está intentando ir al alza. Ojo, porque si rompemos esta línea de tendencia puede ser bastante malo para las altcoins, ¿vale? Lo digo por los que estéis en altcoins, pero bueno, de momento parece que quiere estar tranquilito. Ahí está recogida. El dólar, de momento, eh, a ver, algo, algo normal, por lo menos para abrir en día lunes, es después de haber roto la línea de tendencia, pues ya sabéis, podemos hacer pullback, podemos hacer simplemente lateralizar otro poquito. Vale, al alza es difícil que salga eh, directamente. Lo ha intentado, no ha podido. Bueno, Pero vamos a ver cuando hablan los mercados qué narices pasa, que es el momento importante. También tenemos el RSI marcado, vale, que ya lo marcamos para la ruptura. Y bueno, pues la ruptura se produjo. Ahora veremos a ver qué, qué camino coge. En cuanto a las altcoins, bueno, aquí Ripple, 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 XRP, Ripple o Ripple para los ripleros. Eh, bueno, parece que sigue en una zona muerta, paradito esperando cosas, a ver qué pasa con su vida, eh, si la va a dejar pasar o va a hacer algo por cambiarla, como muchos de vosotros. Bueno, la volatilidad que sigue cayendo, de momento la volatilidad sigue yéndose a mínimos histéricos, nos queda muy poquitito para llegar a los mínimos históricos, eh, fijaros, ¿eh? ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal el, en el día de hoy, porque ya sabéis que esto, esto va... Badi día vencido, o sea que ahora mismo medirla es, es complicado todavía. Eh, bake perdiendo parte de lo que ganó ayer, pero es algo totalmente normal. El esquema que estamos viendo en estos días, que es súper importante, ¿vale? Veis cómo las medias se pasaron, se fue a la media de 100 y ahora está parando. Siguiente objetivo: la zona de 200, y además aquí tenemos un pivote importante, ¿vale? Con lo cual yo creo que la confluencia en 0.15 estará bien para Bake. Los Prises también andan por aquí, 35.035, 35, ya, bueno, 3 centavos y medio. Eso es bueno. Eh, tomo tres cuartos de la misma que lo vimos hace unos días. Eh, tenemos por aquí en lado positivo, pues HTR. Bueno, que, que tampoco es que cuente. Edera Hasgraf, 1248. Fijaros cómo sigue dentro de su canal ascendente. Se ve claramente este canal ascendente. Un mínimo, dos mínimos, tres mínimos. Ha hecho el cuarto. Un máximo, dos máximos, tres máximos. Ha hecho el cuarto con este movimiento. O sea que sigue en un camino al alza, de momento la estructura sigue impecable, ya ha roto, igual que la misma estructura que hemos visto en los demás, ya ha roto la media de 200, después del primer intento vino atrás, rompe y a partir de aquí, ¿qué objetivos podemos ver en Hasgraph? Pues aquí en Edera a los 0.731 más o menos, quizás llegase a los 0.9, no sé, lo veo un poquito aventurado de momento, de momento los 0.72 me valdría. Eh, PT Sushi, que la estoy viendo, 5.96, sigue dentro de su canal, está rompiendo el 50% del canal ascendente, ¿vale? Así que bueno, ahí, ahí lo tenéis, ¿vale? Había gente que me decía, no, es que Sushi, que tal y como está, Pero no, no, la zona de confluencia está clara y yo creo que puede hacer, igual que hizo estos mechazos, seguramente en una zona, en un momento dado, va a hacer un mechazo con un pico, pues a esta zona de aquí, de los 0.09, ¿vale? Eh, PP también anda por ahí subiendo un 5%, Shiva. 371 sigue su caminito, lo que cayó ayer hoy lo recupera y sigue su caminito con sus dientes de sierra, pues para ir a la zona objetivo nuevamente. ¿Sale? Yo llego un, 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 en un momento y me quedo ahí, nada, a un pelín, veis que no llegó a tocar. Eh, bueno, pues ahora tengo que insistir, vuelvo a insistir y eh, su zona objetivo en realidad está en la parte superior, vale, 1182, estaría bastante bien. Eh, tocará. Eh, si el mercado sigue con fuerza y, y le van dejando, y yo creo que sí, porque si Barium y todas estas cosas todavía le quedan unos días, la línea de tendencia está ahí, ¿vale? La línea de tendencia está ahí, en 1.345 aproximadamente. Pues, eh, pues ya cada uno que tome nota. Ape, ANT, IOZ, bueno, tengo pendiente porque alguien me ha pedido, eh, por favor, si puede ver, Rune, creo que era, si no me equivoco, vamos a verlo. Rune, no, 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 no. No, 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 no era Rune, era otra. A ver era, era eh, joder, a ver si me carga los comentarios en un segundo de del tuyo como dice como hice mi nieta y lo, y lo puedo ver porque yo juraría que, que era como lo del root ah, el router era root joder, estaba, estaba intentando hacer un, eh, una una regla nemotécnica no el router root a ver, RRRR, RR, RR, aquí está, vale. Venga, eh, de momento, hizo esta caída, rompió la línea de tendencia, ¿vale? Ya tenemos, pan, Línea de tendencia. Me tiene amargado, es que claro, estábamos en un punto interesante. Había caído el 50% RSI. Uh, a ver, por, por LT no me vale, ¿vale? La línea de tendencia esta, no vale para nada. Fuera. Más importante, esta que tiene en la parte inferior vale, así agarro su modo, la, la incluyo aquí para que toquen esta, cuantas veces toque una línea de tendencia, más fiable es, ¿vale? Entonces, esta me la llevo aquí, esa, me la ajusto ahí, ¿vale? un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, cinco, vale, por la parte superior hizo un intento de, de ir al alza, repitió, no pudo, y se nos vino abajo. De momento, cuando pasan esas cosas, lo lógico es que vayas al mínimo relativo, anterior, ¿vale? a atacar esta zona. Eh, tenemos algún pico por aquí interesante, pero en principio, en principio, eh, como zona, ¿vale? No como punto exacto, te podría servir. Ves estos máximos que tienes aquí. Es una zona que le ha sido. Ahí está. Importante, ¿por qué? Porque aquí se apoyó, una vez que la pasó, aquí se apoyó, aquí se apoyó, aquí fue resistencia. Aquí hizo un fake out, y sin embargo, se apoyó posteriormente, con lo cual. Para mí, 224, 225, ¿vale? Debería ser una zona de apoyo. Eh, que al haber subido tanto y al haber dejado un poquito más de dinerito por ahí y estar subiendo el volumen, como está subiendo, está siendo muy potente. ¿eh? ¿En cualquier momento puede empezar a subir ya? Sí. Pero claro, es complicado. Es bastante complicado. Aquí ten en cuenta que hay una estructura de un hombro, una cabeza y un hombro. Entonces, tiene que bajar tiene que caer, lo normal es que caiga más o menos a esa zona, incluso a este pico de mínimo. Y yo creo que cualquier cualquier eh, eh, compra eh, comprendida en estos dos puntos, la línea de tendencia junto con los 2.25, entre los 2.25 y los dos más o menos, ¿vale? creo que está bien, es un 11% aproximadamente de caída, tampoco es algún rango muy importante, y menos para una altcoin. Pero yo sí, yo la esperaría, es que aquí rompimos la, el, el RSI, toque, 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 hizo... Eh, lo tocó dos veces y se nos vino abajo, con lo cual lo que debemos esperar es también en seguir la zona de 32 y medio, que además es una zona importante. Para aquí una vez, para aquí otra vez. ¿vale? Entonces, bueno, de momento es la zona con la que cumple. Cumpliría bastante bien con esta, con esta línea horizontal, ya veremos. Eh, poco más, poco más. Eh, no sé si hay alguna cosita por aquí. No, vale. Muy buenos días a todos, espero que paséis un buen lunes, esta semana es buena, yo al final me voy de vacaciones, al final de la semana, así que bueno, seguiré con los vídeos, de todas formas ya sabéis que yo soy masoca, a pesar de estar por ahí, me llevo mi portátil, me hago mis cositas porque me gusta, porque me mola, porque me apasiona y me lo paso muy, muy, muy bien. Así que bueno... De momento esperemos que Bitcoin eh, a ver si sube el volumen y es capaz de romper la zona de 29.500. De momento la zona RSI sí está intentando en ello. Así que, mmm, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.